denn? Ich habe jetzt 3 Vorbehaltsfilme gesehen. Dieser hier, der Jutsus, ist derjenige, welcher tatsächlich nicht mehr gezeigt werden sollte. Er hat den größten Hetzfaktor. Mir tut der Bauch weh, weil der Film so gut war und zugleich so eine schlechte Botschaft rüberbringt. Ne? Also ich bin in Aufruhr. Diese Ansammlung von Dreck und Klischees, Wahnsinn. Ne? Drin in dem Film, ich fand ihn sowas von ekelhaft. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn der einfach freigegeben wird, da lässt sich alles Mögliche in der heutigen Zeit rein projizieren. Personnellement, moi, c'est un film qui m'a marqué et on va dire que on arrive facilement à rentrer dans ce film et c'est ça qui nous choque, qui choque tout le monde aujourd'hui, c'est que ça marche quoi, ce genre de film marche et c'est ce qui fait. Est-ce que vous seriez pour une diffusion à la télévision du Juif Sus? Oui. Non. Je crois que le vote est clair. Bueno, bueno, Peña, vaya intro. Más larga que un día sin pan. ¿Y qué os parece el tema, eh? ¿A que suena interesante? Pues preparaos porque hoy os he traído una investigación bien profunda sobre el judío Sus. A ver, para empezar, lo primero que tengo que contaros es que esta no es una película cualquiera. Realmente estáis frente a un auténtico taquillazo, ya que en su momento, en 1940, tuvo 20 millones de espectadores, que son 2 más de los que tuvo Titanic en 1998. Ahí es nada, ¿eh? Y la verdad, no son de extrañar estos números, porque el propio Goebbels decía que el cine es nuestro medio de propaganda más importante. Y fijaos qué cantidad de gente iba a ver películas en la Alemania nazi de los años 40, y eso que estaban en mitad de una guerra. Seguro que alguien ya se está preguntando, ¿y cómo es que esta película fue un pelotazo así de taquilla? Pues no os preocupéis, porque os traigo aquí las respuestas necesarias. Para empezar, esta película está basada en un personaje real. Se trata de Joseph Sub Oppenheimer, que vivió entre 1698 y 1738. Fue un prestamista de origen judío que consiguió el favor del primer duque de Württemberg, y gracias a eso se convirtió en su consejero principal. El duque Carlos Alejandro le ordena sanear la economía, y bueno, vaya si lo hace. El tipo impone monopolios, cambia las penas de prisión por multas y reforma el ejército reduciendo los gastos. Aparte, fría al pueblo a impuestos. Vamos, que logra todos sus objetivos, pero en el camino se gana un montón de enemigos. Finalmente, cuando el duque muere, cae en desgracia y acaba siendo ejecutado por las autoridades. Para unos fue un genio de las finanzas y para otros el peor consejero que podría tener el pueblo. Y bueno, hay un par de cosas más que hay que decir de esta figura histórica. La primera es que rechazó el judaísmo y se sintió siempre un libre pensador. De hecho, cuando estaba a punto de morir, le ofrecieron convertirse al cristianismo, y él no quiso, se mantuvo firme. Tuvo una ejecución pública donde asistieron más de 12.000 personas, así que imaginaos que el tema este del antisemitismo parece que viene de antes, ¿no? Y bueno, no acaba aquí la leyenda. Su figura sirvió de inspiración para las novelas del judío Sub que se hicieron en 1827 y en 1925. Esta última edición literaria inspiró la película de 1934 que se rodó en Inglaterra. Fue un auténtico fracaso en taquilla y generó un conflicto internacional, ya que la película exaltaba las cualidades de Sus como economista y dejaba a los alemanes como unos ignorantes y unos intolerantes. El escándalo se hizo tan grande que esta versión inglesa acabó siendo prohibida en la ciudad de Viena. Y creo que por ese motivo se animaron a hacer su propia versión de los hechos. Como os podéis imaginar, con estos alicientes el morbo estaba servido y toda la población alemana corrió hasta los cines para ver la película. Y como os he dicho antes, taquillazo. Y por lo que habéis escuchado en los comentarios de la gente que la vio hace unos años, la película está muy bien hecha. Está dirigida por Boyd Harlan, que es un director filonazi que arrancó su carrera como director dentro del Tercer Reich. Mientras Hitler gobernó, realizó 12 películas, 4 antes de la guerra y 6 durante la misma. De esta segunda etapa, junto a la que estamos hablando, hay que destacar Kolberg, que es la super mega producción que hizo la Alemania nazi.
La rodó en 1945, cuando estaban a punto de perder la guerra. Lo hicieron para intentar animar a las tropas y a la población. Y para hacerla, no sabéis qué despropósito, todo lo que gastaron fue alucinante. Utilizaron unos 187.000 actores de reparto, entre ellos 50.000 soldados y 6.000 marinos, que en vez de estar haciendo su trabajo en el frente, estaban aquí rodando películas. A día de hoy, aún se mantiene como la segunda película con mayor reparto de la historia del cine. Este director era uno de los mejor valorados por Goebbels. Cuando terminó la guerra, fue juzgado por ser el director del judío Sus, pero él alegó que simplemente estaba realizando su trabajo. Y después de la Segunda Guerra Mundial, llegó a hacer 5 películas más, entre 1951 y 1957. Eso sí, las potencias aliadas hicieron todo lo posible por arruinar sus estrenos. Finalmente murió en 1957 fruto de una neumonía. Y bueno, centrándonos en la película del judío Sus. El argumento de la película es bastante fiel a la historia que os he contado antes, solamente que aquí se añaden bastantes toques antisemitas. Sus es presentado como un avaro y como ese tipo de personas que harán todo lo posible por conseguir sus objetivos. Pese a todos los clichés y la propaganda, la película engancha y tampoco tiene mucho tufillo. Creo que por eso es tan peligrosa. Como realmente esta es una cinta que es disfrutable desde un punto de vista cinéfilo, no os quiero contar mucho más del argumento, así que me voy a limitar a contaros algunas anécdotas que seguro que os pican en la curiosidad y os entran más ganas de verla. La primera es que muchos extras fueron judíos y que estuvieron obligados a realizar la película. La mayoría fueron sacados de la propia Viena. Y eso es curioso, porque la película en verdad se rodó en Praga. ¿Recordáis que os dije que los hicieron en los estudios Barrantov, en la antigua Checoslovaquia? Otra curiosidad es que la película se prohibió en 1945 y a día de hoy sigue sin poder verse en ningún sitio. Así que echad cuentas de todo el tiempo que lleva censurada. Y venga, otra más, aunque esta no tiene que ver estrictamente con la película. La verdad es que prácticamente el 90% del cine que hicieron los nazis no era cine de propaganda, y realmente solo hay tres películas que se conocen como la trilogía antisemita. Serían Los Rothschild, El Judío Eterno y de la que estamos hablando en este capítulo. Y os lo podéis imaginar, las tres rotundamente prohibidísimas. Aparte de estas anécdotas, hay una serie de cosas curiosas que ocurren dentro del argumento que me gustaría puntualizaros. La primera es que no todos los judíos que aparecen en la película son malos. Veréis varios personajes de procedencia judía que son bastante sensatos, como lo es el rabino. La segunda es algo muy típico de este cine de principios del siglo alemán, que es que el pueblo aparezca como personaje. Y por último, y esto es lo más curioso de todo, la película se rodó con dos finales distintos. En el primero, que además es el que se emitió oficialmente, el judío Sus aparece como un cobarde. Y otro final que es fiel a la historia real, donde aparece como un hombre fiel a sus convicciones y que no renuncia del judaísmo. La verdad que el tema este del cine prohibido de la Alemania nazi está muy interesante, y si os apetece más, he encontrado un montón, pero de verdad, un montón de cintas que tratan temas espectaculares. Desde películas antimasonas, a películas que hablan sobre el aborto, sobre la eutanasia... Así que si queréis segunda parte, me lo dejáis en la caja de comentarios, que este vídeo lo he hecho gracias a toda esa gente que se ha molestado en escribirme que le apetecía ver un vídeo sobre lo del judío Sus. Y bueno, peña, dentro de poco es el aniversario, así que prepararemos algo especial, estad pendientes. Y lo de siempre, ¡nos vemos en los vídeos!